At this time, I would like to invite Secretary General Luis Almagro to please address us. We're very honored to have him join us today, and I look forward to hearing from his insights on the hemisphere. Thank you very much. First of all, allow me to express my gratitude in English to Miami, the magic city, the capital of diversity in the Americas, a unique blend of Latin American cultures, a city built on freedom, opportunity, and resilience, a city built on loss rooted in beloved, oppressed homelands, and a city built on hope for a new start here and for a better future for your loved ones throughout the Americas. I'm humbled to receive the recognitions that you have expressed and that the city has expressed. I cannot thank you enough for these honors. I must say, however, that I am not deserving of being singled out in this way. I am but one individual standing up for the basic rights and dignity of citizens throughout the hemisphere. My commitment as Secretary General of the Organization of American States has been a simple one: more rights for more people across the Americas. It is why I work every day to protect democratic values and human rights throughout the continent. It is why I seek to root out corruption wherever it stands in the way of progress across the region. It is why I denounce the dictatorships in Cuba and Venezuela, and why I work tirelessly to hold its leader to account. As we celebrate tonight, I ask that we keep foremost in our mind those whose voices are forcibly muted across the Americas, those who keep the fires of democracy and freedom alight in times of darkness, especially our compatriots in Venezuela and Cuba. To doing all that, I come to shed light on their plight and to rally all men and women of goodwill in their support. Today, more than ever, the courageous people standing up for basic rights across America need our recognition. They need our support. Miami leaders and citizens are a beacon for the courageous. This city stands as a bastion of unyielded support. As a testament of this proud city dedication to their cause, I thank you for every recognition and pledge to remain true to our collective values and principles. Este museo, el Museo de la Diáspora Cubana, es un lugar ideal para la conversación que tenemos hoy. Diáspora es una palabra muy delicada que esconde verdades muy duras. Su definición formal es la dispersión de la gente desde su tierra original. Aplicada a la experiencia cubana, significa mucho más. Refleja triunfo, refleja éxitos, refleja dolor y refleja esperanza. Miramos alrededor nuestro y vemos los importantes éxitos que los cubanos han tenido y son innumerables en este país. Los exiliados cubanos son artistas que han hecho innumerables contribuciones en los Estados Unidos, en el continente, en el mundo. Los empresarios cubanos que fueron despojados de lo que les pertenecía y forzados a dejar el país con poco o nada, han edificado una marca de éxito económico. Esta ciudad, Miami, es un monumento
de lo que los cubanos pueden alcanzar económicamente, políticamente, culturalmente, cuando respiran aires de libertad. La diáspora no termina solamente con éxitos y triunfos. También encapsula dolor, el dolor de la pérdida de todos aquellos que han sido forzados a dejar su isla. La separación de familias impuesta por la opresión y la dictadura. Un dolor definitivo, el dolor de aquellos que han perecido en intentos desesperados de alcanzar un mejor mañana, de aquellos que de alguna manera u otra se levantaron contra el régimen. La historia de la diáspora cubana no es solamente la suma de lo que pasa aquí en Miami o lo que ha sido perdido en la isla o en las aguas que hay entre Miami y la isla. No es solamente la contribución cubana a lo largo y ancho de este país y en el mundo, muestra de infinito talento. Representa, por sobre todas las cosas, por supuesto, ese compromiso definitivo, puro, duro, de los cubanos por un futuro mejor. Un futuro largamente deseado, un futuro que todos los cubanos de la diáspora y en la isla piensan que un día es indispensable alcanzar aquellas cosas por las que Cuba decide está dedicada. El día que los cubanos tengan la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de libertad de expresión, de poder llevar adelante su voluntad política y que la misma sea respetada. El día que los cubanos tengan un gobierno que ellos mismos hayan elegido. Un día en que los cubanos vean respetados plenamente sus derechos humanos. Es entonces un honor estar aquí con ustedes. Es un honor haber atendido la invitación de ustedes. Y es un honor apoyar lo que dice este cartel detrás, Cuba decide. La Organización de Estados Americanos tiene cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es democracia. La democracia implica la posibilidad del pueblo de decidir su futuro. Definitivamente, Cuba está en la jurisdicción de la OEA y Cuba debe ser un país demócrata. No podemos, de ninguna forma, de ninguna manera, aceptar pacíficamente la dictadura. Jamás va contra los principios humanos más esenciales, va contra nuestros derechos básicos más elementales. Darle una voz a los cubanos, a la gente, al pueblo cubano, es fundamental para construir, luego de esta larga pesadilla que el pueblo y la diáspora cubana están viviendo, un régimen cubano que es la peor clase de dictadura, una dictadura que a través de todas las Américas y a través del mundo se ha mantenido en un estado de complacencia generalizada. Una dictadura que ha privado a millones de derechos básicos y su dignidad por 6 décadas. Una que también ha servido de peligroso ejemplo para el resto de los países de América. Venezuela hoy sufre también la dictadura de Nicolás Maduro, un burdo intento de replicar la experiencia cubana, sacarle la democracia a la gente, sacarle su libertad política, económica, social,
consolidar el poder en manos de unos pocos, incluso pareciéndose en esto de liberar la presión interna a través de la creación de una masiva diáspora venezolana. Pero cuando confrontamos al régimen de Maduro, antes debemos confrontar el régimen cubano. Debe ser aceptado, debe ser entendido que es inaceptable en un continente democrático. Detenerlos, revertir esa caída al abismo más profundo que significan los 60 años de sufrimiento cubano. Una línea de confrontación obviamente requiere línea de acción y por eso también nuestro reconocimiento a Cuba Decide y a Rosa María Pallá. Definitivamente no podemos ni remotamente aceptar ningún reclamo de legitimidad hecho por este régimen cubano. En los ojos del pueblo cubano y en el ojo de la Corte, que significa la opinión pública mundial, no podemos aceptar una sucesión no democrática en Cuba. El trabajo valiente de ustedes, el trabajo valiente de Rosa María y de Cuba Decide, están haciendo exactamente eso. Desafiando al régimen requiere coraje enorme, un coraje que definitivamente está muy bien personificado hoy aquí. Pararse ante el régimen, detenerlo, ser capaz de enfrentarlo, abrir puertas, alternativas y posibilidades para el pueblo cubano, para aquellos quienes la cuestión de legitimidad en la isla tiene que ver con la voluntad política del pueblo, en la decisión del pueblo. Por eso, nuestro reconocimiento al plebiscito que se llama. Cada cubano es responsable hoy, en la diáspora o en la isla, de detener al régimen cubano. Cada cubano hoy es responsable de abrir brechas que puedan significar aires de libertad, oxígeno para la gente, perspectiva para la gente, abrir un futuro para la gente. Ese futuro que la gente quiere construir por sí mismo. Ese futuro que definitivamente tenemos que trabajar todos juntos. Una comunidad internacional que no dé la bienvenida a los dictadores en ningún ámbito del continente, sea Cumbre de las Américas o sea Asamblea General de la OEA. En ningún ámbito es admisible. Yo expreso también mi preocupación, porque este trabajo incansable de Cuba Decide y de Rosa María definitivamente sufre acosos y amenazas. También tenemos que hacer todo lo posible para su protección, la protección de todos, para que Cuba Decide siga adelante. Como secretario general de la Organización de Estados Americanos, voy a continuar haciendo lo que sea necesario, lo que esté en mi poder, para apoyar esta causa. Celebro el valor. Estoy con ustedes. Gracias a todos los cubanos, a la gente, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y porque ustedes, estoy seguro, son el motor para un futuro mejor en la isla. Gracias.